Hola amigos que nos ven atrás de la página, el yo va de hecho en alto. El día de hoy me encuentro grabando con la cámara Digi Osmo Pocket. El día de hoy les voy a dar un recorrido por todo Zain Alto. En estos momentos me encuentro en la entrada principal de Zain Alto. Atrás de mí está el entronque. Según me comentan que esta camarita tiene seguimiento facial. Vamos a ver si es verdad que me sigue. Vemos que sí me sigue. Creo que hasta ahí llegó. Tiene un giro de 180 grados. Y también la cámara se puede voltear para adelante. Voy a voltear la cámara para los arcos. Y luego vamos a empezar este recorrido. Vean, tiene un gran panorama. Y se puede mover esto. Bueno, vamos a cambiar la cámara hacia adelante. Allá de fondo están los arcos. Y bueno amigos, comencemos con este viaje. Espero que no vibre mucho la motocicleta. En lo que voy manejando, les voy a ir dando un pequeño tour y hablando sobre qué lugares vamos pasando para calar qué tal se escucha el micrófono. Bueno, ahorita vamos pasando por la entrada principal de Zain Alto, que son los arcos, los cuales tienen unas letras que dan la bienvenida a Zain Alto. Este bulevar se llama José Salvador Cordero Ríos, quien fue un héroe nacional. Fue un muchacho como de 18 años que en febrero del, bueno, en el 96 creo, pues hubo un accidente en Texas y salvó a una persona y a otra persona con discapacidad. Por lo tanto, se consideró un héroe nacional tanto en México como en Estados Unidos. A mi lado izquierdo se encuentra la glorieta que dice Zain Alto. Veo que ahorita hay mucho tráfico. Voy a tratar de rebasar a los camiones. Bueno, vemos que aquí en el bulevar José Salvador Cordero Ríos hay muchos árboles. Hay incluso nuevos arbolitos que plantaron. Son pinitos, los cuales tiene hace unos meses que los plantaron y se ven muy bonitos porque estos últimos días, bueno, la semana pasada llovió mucho. Vean, a mi izquierda también hay magueyes. Ahorita vamos pasando por el puente peatonal de la secundaria y de la prepa. A mi lado izquierdo, a lo mejor no lo ven, pero se encuentra la colonia Las Haciendas. Así se llama esa colonia, es la colonia de los profes y de los fresillas. También a mi lado izquierdo se encuentra la preparatoria, el Covasa Zain Alto. Y a mi lado derecho se encuentra la secundaria, Escuela Secundaria Técnica número 10, Benito Juárez García. Ahí le mando un saludo a todos los profes. La mayoría de los profes que a mí me dieron clases ya se jubilaron. Algunos el año pasado, como el profe Pitt, el médico, la maestra Marilú se jubiló hace tiempo, profe Luna, aún sigue ahí el profe Paco, la maestra María Luisa, el profe Carlos, que nos daba agricultura, en paz descanse. Fue uno de mis profesores favoritos, ya que nos daba la tecnología de agricultura y pues nos la pasábamos bien chido ahí con él. Hasta nos hacía pachangas el compa. Y bueno, aquí a mi lado derecho se encuentra el Super Rayas del compa Pancho. Y bueno, también a un lado está la carnicería Las Jarillas de la señora Fátima. Espero que este video no se mueva mucho.
También aquí vamos pasando por las albercas municipales. Aquí a la izquierda está el compa que vende fruta y papitas, el cual le ha ido muy bien en su negocio y se ve que está progresando porque ya está puso un tejabán el compa y todo eso. A mi lado izquierdo se encuentra el monumento a la Virgen de Fátima, el cual se celebra el 13 de mayo. Aquí también a la izquierda se encuentra la barbería del compa Rodo. Y bueno, les voy a ir diciendo pues más o menos en este video que por dónde vamos pasando y el nombre de las calles. Si mal no recuerdo, esta calle se llama calle Miguel Hidalgo. Por lo tanto, la escuela Miguel Hidalgo, la cual se encuentra aquí enfrente de mí, pues también se llama así. Se llama Escuela Miguel Alemán. Y la calle se llama Miguel Hidalgo. De hecho, aquí en la Escuela Miguel Alemán se encuentra el único semáforo que hay en Zainalto, el cual no funciona. Hace un año un compa lo medio arregló, pero no funcionó muy bien. Vamos a ver si podemos ir rebasando las camionetas. Los domingos normalmente siempre hay mucho tráfico porque viene gente de las comunidades a dar la vuelta, a comprar su mandado y a dar la vuelta, va, más que nada, porque veo que muchos andan dando la vuelta a lo menso, así como yo. Otra cosilla que quiero aclarar es de que la gente no pone las direccionales. Y aquí a un ladito está Carne Asada El Herradero, la cual está muy buena, es del compa que se apellida Frías. Y bueno, aquí vamos pasando ya por la escuela Licenciado Miguel Alemán, donde a mí me dieron clases. Hay un saludillo para el profe Víctor Hugo Ramírez. A mi lado derecho se encuentra la frutería del Fresno, creo que así se llama. Y también aquí a mi lado derecho, aquí antes rentaban películas de cassette, pero creo que ahorita ya no tiene ningún negocio. Al lado se encuentra el Jardín Miguel Hidalgo. También aquí vamos pasando por la carnicería del compa Benjamín y del compa Torito. En este video nos vamos a dar cuenta si la gente pone direccionales o no. Miren, aquí a mi lado izquierdo, a lo mejor no lo ven, pero hay una venta de arbolitos. También aquí se encuentra el negocio Visual X de Dulce Moctezuma, la esposa del compa Mosco. Ahí vayan, cómprenle. Y bueno, estamos por pasar por la Casa de los Leones, que fue del general Francisco Rayas y se la heredó a su hijo Quín Rayas, y así sucesivamente ha ido pasando de generación en generación. Aquí vemos que hay algunos negocios de ropa. Aquí arribita está la Caja Popular. También ya vamos a pasar por el restaurante Laberintus. Vemos que ahorita hay algunos negocios abiertos y otros ya están cerrados. De hecho, a pesar de que hoy es domingo, hay muy poca gente. Tal vez sea porque ya son las 3:30 y normalmente la gente que viene de los ranchos en camión, pues a las meras 3 se va para su rancho. A pesar de eso, veo que sí hay... Pues bueno, de hecho nomás están puestos. ¿Quién sabe qué venderá? Y bueno, creo que vende zapatos. Aquí vamos pasando por enfrente de la Casa de la Cultura y por la Presidencia Municipal de Zainalto. Aquí vemos que está el negocio de Recuerdos Vivos Zainalto. Aquí está Tito Pollos. ¿Qué tal, compa Chepo, que está bien dormidote? Y aquí vamos pasando por la iglesia
de San Sebastián Mártir, la cual festeja a su santo el 20 de enero. Bueno, la feria empieza como del 15 al 25 de enero. Dura más o menos como 10 días la fiesta. Aquí a mi izquierda está el mercado municipal, el cual casi yo nunca he ido ahí, creo que ahí nunca he comprado nada. Y a mi lado derecho se encuentra la cancha Morelos. Aquí vamos a pasar por accesorios de celulares Fabiola, también conocida como los celulares del compa Hugo. Y al lado derecho se encuentra el Oxxo. Porque sí, amigos, en San Alto tenemos dos Oxxos. Podrá parecer un rancho, pero es un pueblito. Aquí abajito está la tienda de Sergio y la carnicería San Judas Tadeo, del compa Tadeo. Aquí está la escuela Miguel Hidalgo. Yo nunca fui a esta escuela, pero tengo compas que sí llegaron a ir a esa escuela y dicen que pues estaba chida, nada más que mi escuela, la Miguel Alemán, estaba más perrona. Porque, pues sí, ¿verdad? Porque yo ahí estudié, nomás por eso. Y bueno, creo que aquí vamos por la calle Morelos, si mal no recuerdo así se llama. Voy a darles un pequeñito tour. No sé si por los tanques o al parque lineal. Vámonos a los tanques. Este video lo estoy grabando, les vuelvo a recordar que lo estoy grabando con la cámara Digi Osmo Pocket. Estoy grabando a 1080p, o sea a 1K. Esta cámara tiene la capacidad de grabar en 4K, nada más que deja los videos sumamente pesados. Incluso en 80p, cada minuto pesa 1 GB. Si este video dura, por ejemplo, 20 minutos, el video va a pesar 20 GB. Saben que decidí bajar por el callejón de con Toño Zamora, el de materiales San Antonio. Aquí vamos pasando por el súper del profe, el profe Pedrito de los Longoria. Vamos a bajar otra vez por donde se encuentra el jardín Miguel Hidalgo. De ahí nos vamos a dirigir hacia el parque lineal, en la parte de los asadores. Les digo, este solamente es un pequeño tour para que, miren, este se puso direccionales. Este es solo un pequeño tour para calar esta camarita. Me ha dado muy buenas expectativas. Me costó cara, pero cada peso vale la pena. Porque tengo pensado hacer varios proyectos con esta camarita. También estoy calando. ¿Qué tal se escucha el audio? Tal vez se vaya a escuchar un poco feo el audio, porque voy en la motocicleta. Y ustedes saben que el motor se escucha, más aparte el aire, y eso distorsiona el sonido. Aquí voy a bajar por un callejoncito. Creo que me equivoqué, era por el otro callejón por donde tenía que bajar, pero no hay bronca. Y aquí vamos pasando por la farmacia del doctor Ruiz, quien fue presidente municipal por ahí en el año del 95, creo. Para esos tiempos yo aún ni nacía, ni esperanzas de nacer. Aquí está una, aquí arreglan lavadoras, antes era una veterinaria. Y bueno, vamos para abajo al parque lineal. El parque lineal es un bonito parque por donde pasa agua y mide cerca de 3 kilómetros. Miren, aquí hay una nueva tienda que abrieron. Bueno, les decía, voy al parque lineal, al área de los asadores. Me compré una Victoria y pues quiero grabar ahí
aquí mero. Y miren, algo bonito de esta cámara es que se le puede dar vuelta así de fácil. Nada más se estabiliza la imagen y ya, pues ahí uno puede grabar, ¿verdad? Grabarse de frente para hacer videoblogs. Voy a desconectar la cámara. Vamos a ponerla para enfrente. Vean qué fácil es. Saben de que yo les iba a decir que, miren, aquí ya descompusieron una banca. Eso está mal. Les iba a decir que qué mala onda por la gente que viene a pistear aquí a los asadores, pero pues yo también me traje una cervecilla a tomármela. Miren, algo que me cae bien gordo de la gente de San Alto es que gente maldosa y babosa a veces maltrata a los asadores. Miren, aquí ya tienen todo bien rayoneado, bien feo. No sé si son los muchachillos de la secundaria y bien cochino. Miren, ahí dice Cristal y Chente. De hecho, ni saben escribir los morros. Me voy a otra banca un poquito más limpia porque esa está medio cochinilla. Vemos que aquí el río lleva un poquito de agua. Más adelante está una presita. Espero que... Ah, estamos como que inundados. Espero que el audio ya se escuche un poquito mejor. Miren, no manchen, pasados de lanza. Aquí dibujaron a un Freddy Jackson sentado. Eso sí es vandalismo, ¿eh? Yo cuando estaba morro, también rayaba paredes y bancas y todo eso. Pero yo grababa cosas bonitas. ¿Saben qué? Se me olvidó el tripié para poner a grabar la cámara. Déjenme regreso. Pero como les decía, yo cuando estaba más morro, era ahí un grafitero principiante, pero nunca anduve grabando, dibujando pendejadas. Bueno, sí, solamente una vez, pero me echaron el bote. Y miren, así es mi sistema donde conecto esta cámara. Este cuadrito me costó un billete. Aquí es donde se conecta el tripié de la cámara. Y esto se divide en varias partes. Es para acomodar la cámara aquí. Y pues bueno, me costó como 300 pesos. Me llevo las llaves porque luego quitan unos morrillos que se ven medio maldosones. Veo que aquí los morros se vienen a pistear. O sea, está bien, ¿verdad? Pero yo les recomendaría que si van a pistear se vayan a un lugar más lejecito donde no haya familias. Ahorita no hay familias, pero pues siempre hay que tener respeto a la gente. Miren, ahorita lo que voy a hacer es que voy a conectar la base para el tripié. Y ahorita le voy a meter el tripiecito, el cual es muy importante. De hecho, se me perdió hace 2 días, pero ya lo encontré. De hecho, este vale bien caro, vale 1,000 pesos. Por eso ya me andaba cuando lo perdí. Aquí se lo estoy instalando abajo para poder usar la cámara así. Así mero. Miren qué bonita cámara. Esta cámara está especial para bloguear. Dejen, saco mi cervecita. Una victoria. La verdad, yo casi no pisteo. Pero hoy es dominguito. De hecho, tengo una. Ahí tengo una. Y se me agitó en el camino. Déjenle, le tomo como cuando los morrillos le echan coca a su vaso y se les tira y le toman muy recio para que no se tire.
Salud. Se supone que tengo activado el Attack Track, algo así de la que busca la cara. Se supone que me debería detectar la cara. Haz que lo desactive. Empezar. Ahora sí. Ya me detectó la cara. Vean, si me muevo para acá, me graba. Si me muevo para acá, me graba. Si me agacho, también me graba. Si subo, también me graba. Les digo, esta camarita está especial para hacer videoblogs y grabarse solitos. Espero que... Ahora vamos a acomodar un poquito la luz porque me veo medio prieto. Así estoy, pero bueno, ahí está. ¿Qué les decía? Ahorita tengo una carnita asada en mi casa, solamente que dije, pues es dominguito. Voy a ir a grabar a la gente al jardín y hacerles así como unas entrevistas. Pero pues la gente ya se había ido. Estaba muy solo el jardín, pero yo pienso que es porque ya pasa de las 3 de la tarde. Y pues bueno, ahorita ya me voy por mi casa a echarme una carnita asada, a ver si les puedo transmitir en vivo. Y bueno, ya estuve calando esta camarita, la cual les digo, es la Digi Osmo Pocket 3 con su versión combo completo, la cual incluye cámara con estabilizador, pantalla touch, tripié, una batería extra, cargador. Esta camarita, con una carga puede grabar 2 horas, más aparte con la batería extra puede grabar otras 2 horas, y se carga con un cargador de 66 watts en menos de 15 minutos. O sea que esta camarita es una chulada. También tiene su microfoncito de la marca DJI, que actualmente es el mejor en el mercado. También es el más caro. Ahorita la marca DJI está arrasando con el mercado. Tiene cámaras, drones. Pues más que nada se enfocan en eso, en cámaras y drones. En estabilizadores. También está entrando en otro tipo de tecnologías un poquillo ya más avanzadas. Por ejemplo, tiene drones que cuestan 500,000, los cuales son para fertilizar los campos agrícolas. De hecho, esos drones le están quitando el trabajo a mucha gente, pero pues ni modo, ¿verdad? En algún momento la tecnología nos va a ayudar y pues sí va a quitar muchos empleos, pero por eso hay que estar siempre estudiando y enseñándonos a usar las nuevas tecnologías. Pero bueno, les voy a seguir hablando un poquito más de esta cámara. Esta cámara graba en 1080p, o sea, un K. Un minuto de grabación equivale a 1 GB. O sea que 10 minutos equivalen a 10 GB. Si grabo en 2K, cada minuto equivale a 2 GB. Si grabo en 3K, cada minuto equivale a 3 GB. Y si grabo en 4K, cada video equivale a 4 GB, o sea que es demasiado peso. Por eso se tienen que usar memorias superpotentes a una escritura de 100 MB por segundo. La cosa es que si grabara en 4K, un video de 10 minutos pesaría 40 GB, lo que es demasiado. Pero bueno, ahorita estoy grabando en una K, o sea en 1080p. Es una muy buena resolución. Graba bonito. Y a pesar de eso, por ejemplo, este video ya lleva 24 minutos. En edición puedo bajarle hasta un 80%. Por ejemplo, si este video pesa, dura 20 minutos, debe de pesar 20 gigas. Y le puedo rebajar el 80% de peso para que solamente quede en 4 gigabytes. Incluso le puedo bajar más el peso.
Bueno, amigos, ustedes ahí comenten si quieren que siga grabando videos, así dando vueltas en el pueblo. Comenten si quieren que vaya a su barrio. Puedo ir a grabar, no sé, el Cerro de San Antonio, el Barrio Nuevo, los tanques, o ya estando, incluso puedo ir a un ranchito. Me gustaría ir como a Cantuna, ya está bonita la plaza, a Cañas, al Fresno, a San Nicolás, al Cazadero, a ese sí voy a ir próximamente. Quizás también vaya a las cuevas. Ese es un rancho muy, muy olvidado, pero está muy bonito porque está verdecito y también por ahí pasa el río. Y bueno, amigos, eso sería todo. Bueno, antes de terminar voy a enseñarles más para adelante de la presa. Dejen cambio la cámara. Vean qué bonito aquí. De a tiro se siente la paz. Yo estos días no he tenido mucho tiempo, pero próximamente voy a venir a caminar y hacer ejercicio. Vean qué verde está todo. Este es un árbol de nueces, no recuerdo el nombre. Miren, esta es la presita, pero la verdad ahorita está muy ensolvada. De hecho, ahí veo que hay mucha leña. Yo no soy quien para decir, pero si alguien quiere venir por la leña, pues vengan. Miren, ese tronco está bueno para la leña. Hay un llamadillo de atención para los compillas de parques y jardines. De hecho, este palo está un poquillo peligroso si alguien viene en la noche. Y está al tote, sí se anda dando un buen fregazo en la nuca. Acá creo que se cayó una rama. Bueno, ya no voy a grabar eso porque la neta la gente después es bien chismosota y van a empezar a hacerse la emoción a los de parques y jardines. Y miren, aquí está un barbecho de maíz. Se ve que tiene poco que lo sembraron. De hecho está muy, muy lacio, como que le falta su agüita. No debería de faltarle agua porque aquí hay mucha agua. Yo creo que lo tienen en modo de temporal. Espero que al dueño de este terreno, cuando haya elotes, no se los roben los muchachillos. Aquí en corto que agarren los elotes, no les estoy dando ideas. Y luego vayan y los hacen allí. Ya no van y se compran su salsa y su mayonesa. Bueno, yo si estuviera morro, la neta sí haría eso. Pero les digo, no les estoy dando ideas. Aún no me acabo mi cervecilla. Pero miren, aquí también contamos con luz. Para la gente que viene en la noche, pues no tenga miedo. Saben de que aquí se está realizando un proyecto, el cual tiene que ver mucho con el arte. Ya se han, bueno, con el arte y con la Casa de la Cultura. Ya se está haciendo varios trabajillos sobre eso. Mucha gente ya sabrá de lo que les estoy hablando, pero no les quiero, digamos que es como una sorpresa, ¿verdad? Más adelante se supone que va a haber varias inauguraciones antes del 15 de septiembre. Y pues ahí vamos a andar. Lo malo que pues como yo trabajo solo, a veces es difícil para mí grabar los eventos y todo eso. Créanme que no es fácil trabajar solillo. Ahí de repente contrato a un compilla que le decimos el camello, pero se ofrece al vato de repente. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Y
Y bueno, amigos que nos ven atrás de la página, el Yoba. Yo soy el Yoba. Eso sería todo. Denle me gusta, compartan y nos vemos hasta la próxima. Ahí quedamos.